les vamos a enseñar a cómo lubricar la guaya del clutch de la Royal Enfield Himalayan. Necesitamos una llave número 10, vamos a soltar y con un alicate vamos a sostener el tornillo en la parte de abajo. La tuerquita para que no se ruede, soltamos. Soltamos todo el tornillo. Una vez suelto ya lo podemos sostener un poquito con la mano y terminarlo de soltar con los dedos. Tengan mucho cuidado de no botar la tuerquita, la tuerca que viene con él. Aseguramos la tuerquita y soltamos, terminamos de soltar bien el tornillo. Una vez saquemos todo el tornillo, ya la manigueta queda suelta y procedemos a jalarla un poco para soltarla. La volteamos de esta forma, la parte de abajo tiene un miquito, este sale fácilmente. Una vez hayamos soltado la manigueta, procedemos a ponerle el lubricante penetrante en la parte de la guaya. Esta guaya la podemos soltar, la podemos sacar del todo, queda así libre, y jalamos un poco la guaya y le ponemos, eso tiene un cauchito, lo jalamos hacia afuera y por el cauchito, con el pitillito que tiene, la pajillita que tiene, procedemos a echar suficiente lubricante. Jalamos hacia arriba y hacia abajo para que él baje. Y volvemos a repetir la acción. Tomamos el cauchito, le hacemos presión hacia abajo. Miren cómo está saliendo el mugre. Este lubricante limpia por dentro de la superficie y ayuda a lubricar. Volvemos a echarle más y alamos la guaya. Una vez hayamos hecho ese ejercicio, limpiamos también esta superficie, limpiamos esa superficie y también limpiamos la parte donde va la manigueta. Podemos echarle también un poquitico de lubricante, pero este sí lo limpiamos, ya sea con un trapito para retirarlo, para que quede bien limpio. Ahora sí procedemos a ponerle la manigueta. Ahora con una llave número 12 vamos a soltar un poco, a extensionar el clutch, la guaya de clutch en la parte de abajo. La soltamos, la distensionamos un poco, quede más libre para poder poner la manigueta. Ahí queda libre un poco, luego la volvemos a apretar. Ojo, no se les vaya a olvidar este paso de volver a apretar esos tornillos. Una vez soltamos un poco el clutch, vamos a proceder a poner la manigueta. Nuevamente, si esto encaja perfectamente en un huequito que tiene acá, y por este lado, por la ranura, pasa la guaya. Listo. El miquito pasa por, queda exactamente bien colocado ahí en su lugar. Ponemos la guaya.
Creo que nos faltó soltarle un poquito más. Ya encajó. Ahora la ponemos ahí. Ponemos el tornillo y cogemos la tuerca con la parte de abajo. Ponemos el tornillo, ajustamos. Entra el tornillo bien. Ajustamos. La mano hasta el fondo, hasta donde podamos. Tenemos la tuerquita en la mano, aquí pendiente para que cuando el tornillo salga, apriete la tuerca. Listo. Ahora volvemos a tomar nuestra llavecita. Y el alicate por debajo. Para que la tuerca no se ruede. Y apretar. La llave que se usó para esto es la número 10, para la manigueta, se aprieta lo suficiente, no muy apretado, y vean que ahí, como pueden observar, está muy suelto, pero está lubricado. Ahora vamos a apretar del otro lado a ajustar el clutch. Ahora vamos a proceder nuevamente a apretar el clutch. Lo dejamos más bien más o menos en la mitad. Apretamos con los dedos la primera tuerca y la segunda tuerca también un poco, más o menos en la mitad. Apretamos un poco. Vamos ensayando la manigueta. Hay que soltarle un poco. Ahí. Con la llave 12, eso lo hacemos. Con la número 2. Listo. Una vez apretado, volvemos a probar la manigueta y está perfecta.